Moby Dick. Abajo, periscopio. Inmersión, señor Davis. Sí, capitán. Timonel, 2/3 adelante. Timón, 25 grados a babor. 2/3 adelante. Timón, 25 grados a babor, señor. Noviembre 20, 1969. Descienda a profundidad de 300 metros. USS Akushnet, 80 kilómetros dentro de aguas soviéticas. Navegación silenciosa. Nos dirigimos a aguas soviéticas. Sonar, no hay reflejo. Tenemos 45 metros despejados y descendiendo. Entendido, sonar. Fije la ecosonada a rastreo automático cada 10 segundos. Palmer, inicie cartografía de relieve submarino. Boomer, calibre sonares. Ahab, inicie rastreo de sonidos. Escuchen, el primero que atrape a un ruso tendrá vacaciones. Esa cerveza es mía. El sonar registra un nuevo contacto de gran tamaño en dirección 325. Atención, sonar, identifique contacto en este mismo momento. Contacto desconocido. Rastreo en 2A y calculando respuesta. Sonar, no se registra ningún contacto. No, señor, se equivoca. Definitivamente hay algo allí. Contacto se mueve en dirección 225. ¿Qué sucede, Bill? Nada, señor. El marinero se confunde con una corriente cálida. No, señor. No es así. Deme sus audífonos. Contacto en movimiento descendente. No logro escuchar nada. No es realmente un sonido. Es más que el vacío. Parece un agujero en el agua. Deme reportes continuos sobre contactos más cercanos. Entiendo, señor. Tú ni siquiera bebes. Profundidad 450 metros y en aumento. ¿Qué es eso, señor? No oigo absolutamente nada y... si se trata de uno de esos nuevos barcos yanquis que inteligencia mencionó... los rojos pueden haber resuelto el ruido. Tal vez resolvieron su problema de inmersión. Sonar, recibimos lectura de profundidad. El objeto se está acercando, sigue en movimiento. ¿Qué demonios sucede abajo? Algo sorprendente, se dirige a un abismo. Profundidad 510 metros y en aumento. No más, es suficiente. Que desistan ahora. Profundidad 510 metros. Nivelando en 510 metros, señor. Pero, señor, hay algo ahí. No llevaré mi nave por un túnel tras un duende imaginario, marinero Ahab. Envíe audios, cinta y fotografías a Norfolk. Tal vez puedan averiguar qué demonios fue lo que usted vio. Rápido, suba periscopio. Nos lleva hacia su trampa. Suave y lento. Sí, capitán. Su
Sonríe. ¿Estás ahí? Vamos, levántate. Avistan gigantesca ballena. Encuentran enorme fósil de ballena. Pesqueros desaparecen. Armada desarrolla nuevo submarino nuclear. San Diego, California, actualmente. ¡Oh, demonios! ¡Doc! 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 Llámame Michelle. Sí, lo siento, Michelle. ¿Ya están aquí? Como quieras. ¡Vamos! ¿Te despidieron? No me despidieron, es mi año sabático. ¿Y qué haces en este pequeño bote? La institución tiene dudas sobre mis investigaciones. ¿Por eso de hablar con las ballenas? Si lo dices así, suena descabellado. ¿Seguro me pagarás? Depende, si funciona ese amplificador. Por favor. Bien, empecemos con el simulador de voces de cetáceos. Tenemos aves, eso es bueno. Señal ajustada. Bien.
Iniciando sonido HB-12A. Es la llamada de apareamiento de una ballena jorobada de gran tamaño. Estamos utilizando 160 decibeles y dado que la velocidad del sonido es 4 veces más rápido bajo el agua, esperamos atraer a las hembras desde cientos de kilómetros de distancia. En realidad, el propósito del generador de voces de ballenas es advertirlas para que se mantengan lejos de las zonas peligrosas. Por ejemplo, el sonar de la marina, que es tan peligroso e irritante. Incluso perjudica su orientación natural. Michelle, eso modifica completamente mira, su comportamiento en situaciones de peligro con ciertas cosas. Michelle, que... mira. Lo hicimos. ¿Funcionó? ¡Lo hicimos! ¡Dios mío! Mira, Dios mío, funcionó. Bien. Muestreo 30, 31, 32. Muy bien. Registro 30, 31, 32. No lo puedo creer. ¿A dónde van? Algo debe asustarlas. Sí. ¿A dónde se fueron? Apágalo. ¡Apágalo! ¡Apágalo! Hay algo ahí abajo. Tal vez deberíamos salir de aquí. Doctora Michelle Herban, soy el capitán de corbeta USS Pequod. Deben subir a bordo. ¿Por qué? Todo se le explicará cuando estemos en marcha. No, yo no abordaré esa nave. Creo que debo insistir, señora. Bien. Espere, capitán. Es que no puede ser... No soy el capitán, sino el oficial en jefe. Muy bien, entonces, ¿puedo hablar con su superior? El capitán Ahab no se siente bien, pero tengo órdenes de conducir su equipo y su servicio, señora. ¿Qué pasa si me rehúso? Entonces, de conformidad con la cláusula de coerción del artículo 1, sección 9 de la Constitución de los Estados Unidos, ordenaré a estos hombres que la obliguen a cooperar. Pete, llama a la institución y pide hablar con el doctor Johnson. El nombre de mi abogado es Meehan. El señor Pete vendrá con nosotros. ¿Qué dijo? Carguen el equipo a bordo. No puede ser. ¿Y qué pasará con mi bote? Irá a bordo. Señora, ¿le importaría cubrirse? Llevamos en el mar 5 meses y, bueno, somos hombres. Oh, genial, lo único que me faltaba. Atención, atención. Preparen inmersión. Atención. Preparen inmersión. Repito, preparen inmersión. Atención. Él es el señor Stab, jefe de navío. ¿Y a dónde quiere alojarla? Buena pregunta. ¿En la cabina del capitán? ¿Qué dice? Buena idea, señor Q. Una semana después de zarpar, el capitán ordenó retirar el colchón de su cuarto. Dijo que era muy cómodo para dormir. Está almacenado en la sala de torpedos. Hay gran espacio allí. Si no le importa compartir con 6 toneladas de explosivos. El jefe Quickwack le acompañará hasta la sala de control para ser informada. Por aquí, señora. Muy bien. Cuidado con la cabeza. ¿Estás bien? Sí. Point Mugu, California. Bienvenidos a bordo todos. Relájense mientras entramos en territorio de ballenas. Bien, vamos a navegar en aguas muy tranquilas. Ya puedo oler la grasa de ballena.
Ahora observen con mucha atención. Recuerden que es la época de apareamiento y aquí tenemos las grises y las jorobadas por todas estas aguas. Ahora nos dirigimos a aguas profundas. Es posible que tengan que sujetarse. ¡Fantástico! Ahora todos preparen sus cámaras, ¿de acuerdo? ¡Sí! Tal vez no quieran saber de qué les hablo. Total, a mí me pagan de todas maneras. Ahora vamos a detener nuestro bote aquí, aseguremos esto y estamos en el punto de observación, señoras y señores. Les presentaré a mis invitadas, nunca les he fallado. Les pido solo mantengan los ojos bien abiertos. Y como siempre, de hecho, a nuestro lado derecho... ¡Y ahí están! Ella resopla justo allí a estribor. Para ustedes, amantes de la naturaleza, observen aquella, es muy hermosa. Sí, es definitivamente una hembra. Las hembras suelen ser más grandes que los machos, miden cerca de 15 metros y esta es sin duda una hembra. ¡Ah! ¡Mira! Voy a ser honesto con ustedes, es la ballena más grande que he visto. Por lo que parece, pienso que sí, creo que esta va a dar un gran salto porque se ha sumergido. He hecho esto por 20 años y solo he visto un salto completo una sola vez. Ella está bajo el agua ahora y ya viene para arriba. ¡Preparen sus cámaras, amigos! ¡Ya me estoy emocionando! ¡Oh! ¡Ahí hay algo más! ¡Oh! USS Pequod, 80 kilómetros al oeste de San Diego. No se distraigan. Adelante, señor Flask. Llévenos al lugar de las pruebas. Timonel a toda velocidad. Profundidad 240 metros. ¿Qué es todo eso? Les explicaré. Hace dos semanas, un barco pesquero noruego se hundió en el mar de Chokchi. Y cinco días más tarde, una plataforma de perforación petrolera se hundió frente a las costas de Alaska. Y hace dos días, un barco cayó cerca de Puerto Ángeles, Washington. Los informes coinciden en que todos fueron atacados por una enorme... ballena. Bueno, pienso que eso es ridículo, porque todo eso es totalmente incompatible con el fisoderma cricéfalo. ¿Qué son esas líneas ahí? Eso es un medidor estático. Cada milímetro representa un metro. Pero... no... ¿qué tan cerca están de la ballena? Unos 50 metros. Eso sería... unos 120 metros. Más de 150. Bueno, eso no es imposible. No sé qué es eso, pero no es un cachalote. ¿Tenemos a la científica equivocada? El cachalote más grande conocido mide 25 metros de largo. Y esto mide 6 veces su longitud. Observen el tamaño de la cabeza y la forma de la mandíbula. Las ballenas no tienen dientes que sobresalgan. Entonces, ¿qué cree que es? Realmente no lo sé. Existen conjeturas sobre algunas especies de ballenas que ya se extinguieron y que podrían vivir en las profundidades del Océano Ártico. Por eso usted y su equipo nos ayudarán a localizarla. Sí, pero eso no es tan simple. Escuche, el generador de voces de cetáceos posee un algoritmo específico de audición y desconozco el canto de esa ballena. Yo lo tengo. ¡Capitán en cubierta! Tengo sus sonidos registrados aquí. Dice 1969. Moby Dick es más antigua. ¿Moby Dick, señor? ¿Ha oído hablar de ella? Cualquiera que se haga la mar ha oído hablar de Moby Dick, capitán. Es particularmente grande y cruel. Su piel cubierta con miles de cicatrices y laceraciones por muchos arponazos. Algunos marineros viejos aseguran que Moby Dick es inmortal, pero muchos de ellos suelen estar ebrios. Moby Dick es real.
La he visto con mis propios ojos. Fue Moby Dick quien me arrancó la pierna en el 69. Y es Moby Dick a quien tenemos que encontrar ahora. ¡Oiga! ¿Va a vengarse de un animal? ¡Yo iré hasta donde sea! ¡Si me desafían! La ballena es una máscara. Y yo busco lo que hay detrás de ella. Tal vez no es nada. Pero, animal o no, la encontraré. He leído su tesis sobre la estimación de la biomasa y he estado siguiendo su trabajo y el tratado sobre la semiótica desde hace años, doctora. Si alguien puede cazar a esa clase de ballena, es usted. No voy a ser parte de una expedición de caza. Queremos detener los ataques. ¿Entendió? Muy bien. Comando de la Armada número 3 de los Estados Unidos. Llegamos, señor. El capitán Enderby, señor. Muchas gracias. A buena hora, capitán. Siéntese. ¿Whisky? Aún es temprano, señor. Pero acepto. ¿Qué me puede decir sobre el capitán Ahab? Señor. Sirvieron juntos, ¿no es verdad? Dos veces. Sí, me refiero a la segunda vez. Yo era oficial de inteligencia cuando él comandaba el Jerbom. ¿Un buen oficial? Fue hace mucho tiempo, señor. ¿Qué sucede? Usted sabe que Ahab comanda el Pequot ahora. Una nueva versión del Virginia, ¿no? Modificado por el mismo Ahab, la nave más avanzada de la flota. Con armamento de última generación, casco de alta presión reforzado, lo último en espionaje y contraespionaje submarino. ¿Cuál es el problema, señor? No tenemos comunicación desde hace 7 días. Pasa con un ataque rápido. Podría estar persiguiendo a un submarino enemigo. El sistema lo registró cuando emergió la última semana. Una vez en la costa de Alaska y de nuevo esta mañana fuera del área de seguridad. Además, ha habido incidentes. ¿Qué clase de incidentes? Hundimientos. Un pesquero noruego, una plataforma petrolífera. Y esta mañana un observador de ballenas en Point Mugu. No se sabe por qué. ¿Y usted cree que Ahab es el responsable? Es lo que necesito que usted averigüe. Sí, señor. Tenemos a todas las naves de los Estados Unidos buscando el Pequot. El USS XX tiene orden de ocuparlo. No podemos tener a un comandante fuera del área de reserva con una nave llena de armas nucleares. Hay un sobreviviente del ballenero. Averigüe si Ahab fue el causante. ¿Me ha entendido? Sí, señor. Buena caza, capitán. Esta cinta está enredada. Dame tu grabadora. Eso no va a funcionar. Es para microcassette. Dámela. ¿Bromeas? Solo necesitamos los primeros 10 minutos. Aprendí a hacer esto cuando no podía encontrar un lector de cinta convencional. No es tan complicado como parece. Mm-hmm.
Aquí está. Tu cinta de 1969. Pip, eres un genio. Lo sé. Grandioso. Mantenemos profundidad a 48 metros. Radio operador, use las antenas y rastree las frecuencias. Escuchen, no queremos exponernos más de lo necesario. Sí, señor. Señor, recibimos lecturas de un sumergible de la clase Ohio. ¿Qué están haciendo en el área? La pregunta es quién. Déjeme escuchar. ¿Es Pollard? Sí, señor. La onda corta confirma que el objetivo es el USS Essex. Está a 194 kilómetros al sur. USS Essex, 592 kilómetros al sureste de Hawái. Informe. Objetivo posible a 225 grados norte. ¿Es el Pequot? No lo sé, señor. El sonar trata de identificarlo. ¿Ubicó su posición? Negativo, señor. Cambie a sonar activo. Señor, ¿y exponernos? Busque al desgraciado. Señor, el Essex ha cambiado a sonar activo. Registro una enorme masa biológica cerca. ¡Timón, a toda máquina! ¡En ruta de intersección del Essex! Sí, capitán, a toda máquina. Señor, incluso a velocidad de crucero tomará 4 horas llegar. Entonces los hombres están muertos. Quiero informe continuo sobre el estado del Essex. Registro eco, calculando posición. Preparen torpedos 1 y 3. Señor, eso no parece un submarino. Debe ser un truco de Ahab. Lanzacohetes 1 y 3, listos. El objetivo se desvía, 90 grados. Mire, 45 grados en descenso. No sí, lo pierda. 45 grados en descenso, señor. El objetivo acelera. Señor, el objetivo está fuera de alcance. No le daremos al blanco. Señor. Dispare torpedo 1. Torpedo 1 disparado. Distancia a 300 metros del blanco. Reporte. Distancia a 200 metros. Estoy recibiendo señal desde el fondo. El torpedo no puede fallar. Por Dios. ¡Aún persigue al blanco, señor! ¡No! Dígame, ¿dimos en el blanco? Negativo, se estrelló, no hicimos contacto. Señor, no creo que sea el Pequot. ¿Qué demonios es eso? ¿Hacia dónde se mueve ahora? Se quedó estático allí. Timonel, avance 2/3, ciérrele el paso. Torpedo 3, listo. ¡Dispare! ¡Fuego! ¡Torpedo en dirección al blanco! El objetivo cambia de curso. ¡Blanco en la mira! El objetivo es biológico. Eso es imposible. ¡Nos embestirá! Sala de torpedos, reporten. ¡El torpedo sigue en curso! Acción evasiva a toda máquina. Giro a babor. Sí, escapamos. Todavía no.
Enderby. ¿Ya está en el hospital? Sí, señor, estoy llegando justo ahora. Escuche, tal vez no hay relación, pero recibimos informes de que una bióloga marina ha desaparecido en San Diego. ¿Una bióloga marina? Hay testigos que dicen que fue secuestrada por un submarino negro. Bien, envíeme información. Ya la envié. ¿Cuánto tardó en el agua? Estuvo en el agua 4 horas. Sufrió hipotermia, también deshidratación y quemaduras solares. ¿Dijo algo de su accidente? No lo sé, señor. No fue muy clara. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es John. Dime, ¿cuál es tu nombre? Elena. Es un placer conocerte, Elena. Salud. ¿Me podrías decir qué pasó? Bueno, eso nos atacó. Continúa. Por debajo del mar. Dime, ¿qué aspecto tenía? ¿Era un submarino negro? Era blanco. El ruido. Ahora aplico el emisor de ondas. Bien, todo está claro excepto la fuente. Listo, iniciemos la reproducción. No se oye nada. Es un sonido, es más bien una ausencia de sonido. Como un agujero en el agua. Sí. Su voz. ¿Qué fue ese grito? Capitán. Llegamos a la última posición del Excess. Sonar, informe. No hay contacto, señor. ¿Qué demonios es? ¡Paren máquinas! Apagando motores, señor. ¡Activen el mástil fotónico! ¡Enciendan luces!
acceso en todo el sistema de pantalla. Les habla su capitán. Observe las pantallas. Miren los rostros de sus hermanos. Habrían sido ustedes. Y aún pueden ser. Los hombres de la SX solo cumplían con su deber. Ahora debemos cumplir con el nuestro. Ese monstruo que les hizo esto es al que estamos buscando. Moby Dick. Tengo órdenes de encontrarlo y detenerlo antes de que vuelva a matar. Vamos a perseguirlo. Desde aquí hasta el Atlántico. Iremos hasta el infierno si es necesario. Y cuando lo encontremos, le vamos a hacer pagar y recibirá todo el peso de nuestro odio. Y cuando hayamos terminado, conocerá el terror de nadar en su propia sangre. ¡Se lo debemos a los hombres del Essex y a nosotros mismos! Y que Dios haga presa de nosotros si no cazamos a Moby Dick hasta la muerte. ¿Están conmigo? ¿Son valientes? ¡Sí! ¡Sí! Estación aérea de la Armada en Point Mugog. Marino. Sí, señor. ¿Qué ordena? ¿Cuál es su nombre? Soldado Pert. Bien, soldado Pert. Necesito transporte. ¿Tiene autorización, señor? ¡Coronel! ¿Necesita algo más, señor? Llame un conductor. ¡Brian! Trata 227. Todavía no escucho nada. No hay nada afuera. ¿Por qué no descansa? ¿Qué hora es? 3:00 a.m. ¿Está bromeando? Sí, se perdió el atardecer. Vamos. Le mostraré su camarote. No, tranquilos, yo tomaré una siesta aquí. Sí. Comando Tercer Escuadrón Naval de los Estados Unidos. Almirante, el Capitán Enderby. Capitán, ¿qué demonios está pasando allí? Aún no lo sé. Debo encontrar a Ahab y hablar con él. ¿No es demasiado tarde, Capitán? Nuestra defensa recibió una señal térmica de un reactor a 1800 kilómetros al este de Honolulu. El Essex estaba en el área y ahora está desaparecido. La Comisión Nuclear declaró al Pequod agresor. Tenemos al USS Sommer en el área y se dispone a encontrarlos. Pedí ayuda del primer oficial. Estaré allí en 4 horas. En 4 horas, el Pequod estará en el fondo del océano. ¿El Capitán Enderby? Sí. Capitán Brian Tachigo. ¿A dónde nos dirigimos? ¡Adelante!
haciendo? El sonar registra una masa biológica de 18 kilómetros. Posición del contacto 215 y acercándose. Fijan trayectoria para iniciar un ataque, señor. Motores en un tercio. Señor. Queremos que nos atrape, señor. Motores en un tercio, capitán. Objetivo a la vista. Vamos. Detectamos aeronave no identificada a 150 kilómetros al noroeste, acercándose. Pequot, este es el Sierra Victoria 19, adelante. Pequot, si ustedes no responden, nos obligarán a abrir fuego. Es un idiota, no nos puede ver. Tenemos sus coordenadas, vamos por ustedes. Señor. Distancia del objetivo, 92 kilómetros. Sonar, informe. El objetivo está a 10 kilómetros detrás de nosotros. Sigue acercándose. Esa no es la señal. El objetivo mide 180 metros, es orgánico. Haga un viraje completo, motores de estribor a dos tercios y babor hacia atrás. Giro completo a babor, señor. Capitán. Me quito una pierna. No dejaré que nos devore a todos. Señor, un giro a esta velocidad nos expondrá. Permiso para el ataque. Permiso concedido. Active artillería. Así sabrán que hablamos en serio. Activado. Nos están disparando. Señor, exijo una explicación. Sala de torpedos, su capitán. Subrocks 1 y 2. ¿Qué es un subrock? Es un torpedo nuclear. ¡Reporte de daños! Diseñé esta nave, señor. El casco resistirá. Objetivo mantiene posición 215. 5 kilómetros al norte. Señor, tenemos en la mira a Moby Dick. ¡Capitán, no es Moby Dick! ¡Abra fuego cuando quiera, señor Hu! ¡Fuego 1! ¡Viene un proyectil! Summers, este es el Victoria. ¡Nos atacan! Torpedo dirigiéndose al objetivo. A 100 metros del blanco. 50 metros de distancia. ¿Qué demonios fue eso? Una explosión nuclear, señor. Sonar, informe. Objetivo destruido. Confirmado. Acabó con Moby Dick, señor. Regresemos para ver qué pasa. Si pueden oírme, felicitaciones, Pequot. Solo... bombardeó un cardumen de calamares. Donde hay calamares, hay ballenas. ¡Prepare el lanzamiento de torpedos! ¡Señor! ¡Dios! ¡Ah! ¡Oh! Sentir. ¿Por qué nos dispararon? ¿Por qué contra nosotros? Gánese su salario. Debo revisar nuestras órdenes, señor. Nuestras órdenes, señor. En el artículo 5, numeral 115, escuche, dice que... ¡Escuche, señor Starbuck!
de ver que están conmigo y que todavía están dispuestos a cazar a Moby Dick hasta el fin. ¿Ya olvidó lo que pasó con la tripulación del Excess? ¿La muerte de esos hombres quedará impune, sin venganza? Pero, señor, personalmente lo seleccioné a usted. No hay otro hombre en esta marina a quien yo le confíe mi nave. No puedo hacer esto sin usted, créame. Lo siento, señor, son órdenes. Traiga ese contenedor acá. Este acero fue formado del casco de Acusnet. Moby Dick solo puede ser liquidada por algo que haya tocado. Y esto está conectado con ella. Y es lo que va a matarla. ¡Almirante! ¿Pudieron encontrarlo? ¡Ya lo encontraron! Derribó uno de los halcones con un cohete balístico. Señor, eso no tiene ningún sentido. Si quería derribar un avión, ¿por qué no iba a usar uno de sus Tomahawks? Robó un submarino de 2.800 millones de dólares. ¿Eso es pensar racionalmente? Puede ser cierto, almirante, pero él no es estúpido. Llegaré aproximadamente dentro de una hora al Summers. Solo deme una oportunidad de hablar con él. La única forma de hacerlo es que usted llegue allí antes que los demás. Entonces, señor, deme las coordenadas exactas del lugar de la explosión nuclear. ¿Quiere decirme lo que está pasando, señor? ¿Ha escuchado hablar de Moby Dick, capitán? No se escucha nada. Está a una distancia de menos de 2 kilómetros. Dugby, es un crucero, es todo. Mantenga el curso actual. Ahí está. ¡A toda máquina, máxima velocidad, rumbo en 1-2-5! Sí, señor, a toda máquina, rumbo 1-2-5. Algo acaba de chocar con el crucero. Ahí viene de nuevo. Creo que va a atacar otra vez. ¿Por qué una ballena hace eso? ¿Por qué los bebés mueren durante el sueño? ¡Señor Q, informe! Se encuentra fuera del rango de ataque efectivo, capitán. El crucero no soportará otro golpe. Si lo embiste, se hundirá.
Pete, quiero que tomes la señal y la pongas allá afuera. Envía todas las señales que puedas. Muy bien, lo tengo, hazlo. Ejecutando, muestra BAW2 ahora. ¿Qué demonios hace? Funciona, está retrocediendo. Bien, doctora, ¿a dónde se dirige ahora? Directo hacia nosotros. Señor Q, prepare torpedo 1. Preparando torpedo 1 y esperando su orden. ¡Torpedo 1, listo! Está a 2 kilómetros y acercándose. Listo para ser disparado, no, señor. No, todavía no, señor Q. 1 kilómetro. Viene por nosotros, capitán. Espere. 700 metros. 350 metros. 200 metros. Debemos eludirla, señor. Casi 100 metros. 50 metros. Fuego. ¡Fuego! ¡Nos inundamos! Perdimos el ala de navegación izquierda. Informe de daños por inundación. ¿A dónde fue? Oigo su canto. Prepárense para un paseo. Todos a bordo, prepárense para impacto. ¡Motores en retroceso! ¡Los motores no responden! Profundidad 450 metros y aumentando. Hay que detener el descenso. Veamos qué tan profundo nos puede llevar. 540 metros. ¿A qué profundidad puede ir? La verdad no lo sé. ¿Qué tan profundo ha estado? 630 metros. ¿Qué es esta? Debemos detenernos. 850 metros. Estamos muy profundo. ¡Resistiremos! ¡900 metros! Se cansará. ¡960 metros! Señor, usted es responsable de la vida de 130 hombres en esta máquina. Tiene que detener esto. ¡Soga! Timonel, llévenos arriba. Los motores aún no responden, señor. Estamos a 1050 metros y descendiendo. Todos prepárense para un ascenso de emergencia. ¡Carguen los tanques! ¡Cárguenlos! ¡Rayos! Según la información, la detonación tuvo lugar en esta área. Sigamos hacia el oeste. ¿Hacia Hawái? Sí, la llevan hacia allá. ¿Quién lleva a quién, señor? ¿Este le parece un día normal? Para nada.
Veo a las ballenas cada día, pero nunca experimenté algo así. Es la blancura de la ballena lo que más me asombra, ¿sabes? El blanco es para chicos buenos. ¿Acaso el mal no puede ser blanco? ¿Mm? Los motores operan normalmente, señor, pero con las alas de navegación fuera no llegaremos tan lejos. Gracias, jefe. Oficial de cubierta, recibimos una llamada de auxilio del crucero Rachel. Algunos pasajeros han caído por la borda y solicitan ayuda. Infórmele al Rachel que vamos a proceder en su ayuda en este momento. No lo puedo creer. Se burla de mí. Señor. Salgamos de aquí, señor Starbuck. Vamos tras ella. ¿Y qué haremos con el Rachel? Estamos a 185 kilómetros de Hawái. ¿Se imagina la destrucción si llega a Pearl Harbor? Señor. No voy a poner en riesgo la seguridad de la Marina de los Estados Unidos o la seguridad de un cuarto de millón de personas. ¡No, cuando por fin puedo evitarlo! ¡El Rachel se las arreglará! Por supuesto, señor. ¡Despeje la cubierta, señor Starbuck! ¡Tenemos una ballena que atrapar! Dios nos ayude. ¡Atención a sus puestos de ataque! ¡Preparen todos los torpedos! ¡Cambiar a sonar activo! ¡Ya basta de ocultarnos! ¡Timonel! ¡Motores a toda máquina! ¡No dejemos que se escape! Tugby, ¿dónde está? Objetivo 90 metros norte. Muy cerca, señor. Cerca para fuego de torpedos. ¡Motores a dos tercios! ¡Motores a dos tercios, señor! Danos un poco de espacio. El objetivo se mantiene a 90 metros, señor. ¡Lo sabe! ¡Lo sabe! ¡Sobreestima a esa ballena! ¡No es una ballena! ¡Es el mismo diablo! Capitán, mire esto. Hay un atolón abierto con un estrecho arrecife, a unos 4 kilómetros al norte. El atolón Taupi. Si llevamos a Moby Dick hacia el arrecife, podemos capturarla en la laguna. ¡Motores al máximo! ¡Motores al máximo! Hacia el corazón de la bestia. El objetivo se mueve a estribor. ¡Funciona! Nos acercamos al atolón. ¡Sí! ¡Vamos por ella! ¡Vamos por ella! ¡Afirmativo, señor! Objetivo a 6-0 noreste, señor. ¡Motores, máxima potencia! ¡Rozamos el fondo, señor! ¡Qué pez tan inteligente! Nos ha llevado a aguas poco profundas. ¡Viene otra vez, señor! ¡Nos va a golpear! ¡No subestimo a esa ballena, doctora! ¡Disparen torpedos! ¡Los torpedos están bloqueados! ¡Advertencia de choque! ¡Motores en retroceso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mire! ¡Habla! ¿En serio? ¡Fuego! ¡Oh, fuego! Señor, ¿qué hace ese avión? ¡De la vuelta! ¡Regresemos! ¡Sujétese! Objetivo a 90 metros, señor. 45 metros. ¡Elévese! 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 ¡Ah!
derribó al águila. Está cayendo, se hunde. Envíen un equipo de búsqueda y vean si alguien sobrevivió al impacto. ¿Abrimos fuego en la laguna, señor? No, iremos por ella. Señor, el espacio mide solo 4 metros de profundidad. No cabemos. Bueno, la enfrentaremos como lo hicieron los antepasados. Preparen los botes. ¿Y ahora qué demonios piensan hacer? Adelante. Somos únicos. Brazo y pierna, juntos otra vez. Es tiempo de parar. La mitad de la marina está buscándote. Y cuando te encuentren, no dudarán en destruirte. Esperé por 40 años este día. Construí el Pequod para este fin y no voy a parar ahora. No puedo. Moby Dick se ha ocupado de ello. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves a hacerme esa pregunta? Moby Dick te quitó tanto como me quitó a mí. ¿Ya olvidaste lo que fue sentarse sobre el hielo y ver tu brazo gangrenándose mientras esperabas a ser rescatado? No lo he olvidado. Los meses de cirugías, los años de rehabilitación. Preguntándote, ¿por qué te sucedió esto? Y preguntándote, ¿qué clase de Dios pudo permitir tal cosa? Y luego, llegar a la conclusión de que era cruel o indiferente. Y entonces, no saber qué es peor. Ese monstruo no debe vivir. Creo que Moby Dick te quitó más a ti que a mí. Matarla no me devolverá el brazo y no va a regresarte tu pierna. Y si tienes éxito o fracasas, ¿cuántas personas deben morir? Dímelo. Todos. Esta producción ya es un hecho. Fue rodada por nosotros 1,000,000,000 de años antes de que el océano se grabara. No hay nada que pueda hacer. Soy el destino, capitán. Tengo órdenes de actuar. Guarde las municiones, capitán. Las va a necesitar. Señor Starbuck, denos 2 horas. Mantenga los torpedos listos. Si fallamos o Moby Dick trata de escapar, quiero que ataque con todo lo que tenga. Vuélela junto con la isla. Sí, señor. Si no regreso, haz que esto llegue a la institución. Será mejor que regreses. Todavía necesito que me pagues.
Cuídate. Buena suerte. Capitán, obtuve esto de las alas de navegación rotas, señor, tal como lo ordenó. Cuidado. Ahora puede ver que está templado. ¿Usted vendrá con nosotros? Sabe que él está completamente loco. ¿Cómo alguien puede soportar esto de esa forma? Estas minas son un poco impredecibles. Sonar, ¿tiene lectura de objetivo? Negativo, comandante. No puedo ver nada más allá del perímetro exterior. ¿Alguna señal de ella? Ninguna, señor. Debe haberse sumergido. Es una laguna profunda. Aguanta una hora. Tiene que respirar. Es un maldito mamífero. Maldita sea. ¿Y qué quieres que haga? Hay aves. ¿Qué? ¡Aves! ¡Está debajo de ustedes! ¡Justo debajo! ¡Aquí está! Perdimos dos botes. El tercero va hacia la costa. ¿Y alguien pudo llegar a la costa? Yo no creo que hayan sobrevivido a eso. ¡Vengan! ¡Es por aquí! Moby Dick gana otra de sus batallas nuevamente, pero no la guerra. ¿Cuántos perdimos, Stubbs? Hirstein y Matthew están muertos. No encontramos a Yago. Archie y Covacho se encuentran al otro lado de la laguna, con el Capitán Boomer. Recuperamos la mayor parte de nuestras armas y municiones, señor. Que se muevan. Alrededor del perímetro nos reuniremos en el centro. Sí, señor. Vamos. Parece que estamos destinados a vivir esto juntos, doctora. ¿En qué lugar estamos?
Taupi era una colonia de leprosos. Esto se pone interesante. Tráigame esa cruz de allá que dice Arces. Arces era un sacerdote que atendía a los enfermos hasta que murió de la misma enfermedad en 1851. ¡Ayúdame! ¿Creen en premoniciones? Se dice que cuando alguien se ahoga, baja al fondo y luego asciende dos veces, antes de hundirse para siempre. Moby Dick ya ha estado en el fondo dos veces. ¿Usted también? Esto apesta. Pero es tierra firme. Sí, claro, es preferible. En cuanto a mí respecta, si vamos a cazar ballenas, es mejor hacerlo desde tierra firme. ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Vuelva! ¡Oh, Dios! ¡Vuelva! ¡Silencio! Se escuchan disparos. Está cerca. ¡Vamos! ¡Me está buscando! ¡La ballena me está cazando! ¡Esto es su culpa! ¡Usted la está cazando, no ella a nosotros! No se mueva.
La nave. Señor, el último bote está dejando la playa. Señor, perdimos la comunicación con el último bote. El objetivo regresa. Se dirige hacia nosotros, señor. Sala de torpedos. Preparen del 1 al 4. El objetivo a 225 metros y acercándose. 180 metros. ¡135 metros! ¡90 metros, señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Torpedos, abran fuego! ¡1, 2, 3 y 4! ¿Las minas la detendrán? Si no lo hacen, los torpedos sí lo harán. El torpedo chocó con la mina. ¡Lo perdimos! Tenemos que salir de aquí. No hay escapatoria. ¿Se están rindiendo? No. Eso nunca. No se puede escapar de un torpedo. Puedo intentarlo. ¡Señor! ¡Perdimos toda comunicación! ¡No! ¡Oh!